Los feminicidios en Jalisco se han disparado de manera alarmante en este 2012. En el 2011 terminaron con 89 aproximadamente feminicidios aquí en el estado. También nos sumamos nosotros en el 25 de noviembre a la propuesta que hace el CLADEM de la alerta de género aquí en el estado, este, que no queríamos más muertas en vida y este... Aquí ahora en el, en el estado van alrededor de 69 muerta, este, mujeres muertas en lo que va del en lo que va del 2012. Entonces se están aumentando y ante eso qué están haciendo pues los del gobierno, ¿no? pues Al final de cuentas el gobierno pues te puede dar como tú me mencionabas fue el Instituto Jalisciense de, de la Mujer y me dieron más o menos algunas estadísticas, pero realmente están ayudando a esas mujeres a esas familias. Volvemos a lo mismo que mencionaban con las muertes del transporte público, ayudan a las familias de las mujeres que matan. Ayudan a los hijos, que sé que, porque muchas son jefas de familia también. La postura del colectivo Ciudadano es clara. Este, estamos viendo que sí, se le va a apoyar a la mujer en cuanto a los recursos económicos, a las jefas de familia, pero también, a ver, este, desde cuándo se, se puso a discusión que se diera la alerta de género y no se ha hecho aquí en el Estado, porque se mencionaba que a lo mejor no estábamos como en otros, en otros estados, a lo mejor como en Ciudad Juárez, que van muchísimo más a la alza, pero no necesitamos llegar a más casos para que realmente pongan a hacerse algo el gobierno, pues. A decir de organizaciones ciudadanas, el asunto tiene que ver con voluntad de los diputados jaliscienses para que se den los cambios en el código penal. Esto para que dejen de ser impunes las muertes que se reportan como pasionales. El feminicidio se relaciona con, con el hecho de, de ser mujer. Puede ser, normalmente, bueno, la mayoría de los casos se han presentado que es por parte de la pareja o por algún familiar de la pareja. Un pasional en los crímenes. Ajá. Puede ser, este. ¿De noviazgo o puede ser de un matrimonio? O sea, sí puede ser de una pareja. Y son la mayoría de los casos los que se están presentando. Sí, sí. Van aumentando, porque incluso Pero este pues fueron 89, oh, ahorita no manejo el porcentaje, pero 89 terminaron en 2011. Entonces, en 2012 ya llevamos 69. E incluso nada más en mayo fueron alrededor de 7 mujeres las que se asesinaron en solamente este mes. Y en enero del 2012 ha sido el mes más violento de los últimos 5 años en cuanto a las mujeres. Que no se puede decir que todos fueron asesinatos, pero que hubo muchas denuncias de violencia este familiar y principalmente la psicológica. Entre las peticiones destaca igualmente la atención psicológica para los familiares de las víctimas.